In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Vamos a comenzar hoy con el capítulo séptimo, la definición formalizada de teoría. Conviene no perder de vista el índice. Hemos visto hasta ahora la lógica de predicados, proposiciones, clases y relaciones, y ahora nos quedan, por así decir, estos. Vamos a ir cerrando cosas. Nos quedan dentro del primer bloque de lógica formal, que quiero que terminemos esto cuanto antes para decir cosas de ontología formal, lo que sería qué se entiende realmente por teoría, metateoremas, o sea, teoremas acerca de estas teorías, y luego una serie de consecuencias sobre la potencia y los límites que tienen las teorías de primer orden. Ya veremos lo que quiere decir teorías de primer orden. Estamos en la parte más compleja del libro, obviamente. O sea, vamos a pasar muchas cosas por encima porque estudiarlas con todo detalle nos requeriría muchísimo más tiempo del que tenemos. No es que no se puedan comprender, simplemente requerirían más tiempo y como tenemos el tiempo que tenemos, digamos, de esto solo subrayaremos las cosas más importantes. Ya me gustaría poderlas ver con más detalle, pero el tiempo es el que es y tenemos luego que tratar cosas de la ontología formal con lo referente a las lógicas modales que nos van a ser más útiles para la metafísica. Pero esto es muy importante porque con esto vamos a ver cuáles son los límites de una teoría formalizada. Es importante formalizar las teorías, tenemos que utilizar la formalización, pero vamos a ver que esto tiene también sus límites, que será en lo que concluya en el capítulo 9. Pero primero tenemos que decir que es una teoría formalizada. Vamos a ir avanzando. Viene aquí esta cita del gran matemático italiano De Giorgi. Proponer sistemas razonables de axiomas significa ponerse en la condición del testigo que trata de exponer con claridad y honestidad intelectual lo que sabe y lo que piensa, más que en la posición de juez o abogado que trata de defender a toda costa sus tesis. O sea, De Giorgi, que era un grandísimo matemático, se daba cuenta de los límites que tenía todo esto, pero es una cosa que tenemos que presentar. O sea, hacer una teoría quiere decir exponer con claridad y honestidad intelectual lo que sabemos y lo que pensamos, con claridad, sin ocultar las cosas. Presentarlo tal como es y eso luego tendrá sus límites, pero por lo menos lo hemos presentado con claridad. Bien, vamos a ir avanzando. ¿Qué es un cálculo formal? Hasta ahora hemos visto ya varios cálculos formales. Hemos visto el cálculo de predicados, el cálculo de proposiciones, el cálculo de clases, el cálculo de relaciones y siempre teníamos lo mismo. Un cálculo está constituido por un lenguaje y por un conjunto de reglas deductivas. El lenguaje está constituido por un alfabeto y unas reglas de formación. Y junto con el lenguaje teníamos un metalenguaje. Digamos, el metalenguaje en el que está constituido ese cálculo y en el que se demuestran los metateoremas, o sea, los teoremas acerca de el lenguaje. Es también un cálculo metateórico, semiformalizado, habíamos dicho semiformalizado porque también utilizábamos palabras. Lo que pasa es que la estructura vuelve a ser la misma. El metalenguaje, acordaos, aquí está el simbolito este, la comilla esta, consta de un alfabeto y de unas reglas de formación, siempre con el meta, o sea, indicando que estamos en el metalenguaje. Bien. Sistema formal. Si profundizamos en la constitución de un cálculo formal, su organización y la naturaleza de los elementos que lo componen, llegamos a constatar que estructura un sistema formal o un sistema deductivo formalizado, llamado también lenguaje formal. O sea, lenguaje formal es lo mismo que sistema formal, sistema deductivo formalizado. Porque aquí nos recuerda que la lógica no es sólo la ciencia de la deducción. O sea, la ciencia que te habla de las deducciones, sino que es una ciencia deductiva, o sea, ella misma se aplica el cuento, se aplica todo este tipo de, digamos, aplica los principios de la deducción. Admite algunas proposiciones sin prueba, veremos que son los axiomas, y de ahí deduce otras formando el sistema axiomático. Con lo cual, sistema formal o lenguaje formal se entiende en la lógica moderna un cálculo formal
para el cual se pueden ofrecer diversas interpretaciones que corresponden a otras tantas teorías. Importantísimo esto, una teoría es una interpretación, acordaos, interpretación, dar valor de verdadero o falso, de un cálculo o de un sistema o de un lenguaje formal. O sea que tú tienes el cálculo formal y una interpretación de ese cálculo es una teoría. De nuevo, recordad, el cálculo formal conlleva un lenguaje y unas reglas de deducción, las reglas de deducción alfabeto, las reglas de formación, y esto con su metalenguaje correspondiente. Creo que esto es bastante claro y son cosas que hemos visto ya. Por eso insistía tantísimo en el tema de la interpretación, porque una teoría es que a un cálculo tú lo vas a situar en un determinado contexto, a esas variables vas a dar un determinado valor y luego vas a poder decir si son verdaderas o son falsas. Por eso era tan importante lo que dijimos acerca del cálculo de predicados. Vamos a centrarnos en un lenguaje formal de primer orden. De primer orden, luego lo veremos, quiere decir que estamos cuantificando, que los cuantificadores, el cuantificador para todo, el cuantificador existe, existe al menos uno, cuantifican en variables que están por objetos individuales. Lo veremos luego con detalle, pero sí en el primer orden, estamos cuantificando esas variables que están por objetos individuales. No estamos cuantificando predicados. No, ya digo, esto nos va a salir dentro de un momento. Bueno, aquí vuelvo a recordar que el lenguaje tiene un alfabeto, tiene unos símbolos primitivos, o sea, los términos, operadores, las eventuales fórmulas elementales que no están rigurosamente definidas en el sistema, sino que se suponen conocidos. O sea, diríamos, tenemos los símbolos primitivos, que tienen una determinada tipología. Hay tipos de esos símbolos primitivos. Aquí os lo expresa, variables individuales, constantes terminales, símbolos funcionales, variables proposicionales, variables predicativas, predicados o relacionales, constantes proposicionales, que las hemos visto ya con mucho detalle, cuantificadores, el signo identidad, acordaos lo importante que era, y los signos auxiliares. Aquí, digamos, lo presenta con un rigor técnico muy, muy grande, pero la idea es muy sencilla. O sea, para un alfabeto tenemos unos elementos primitivos, a partir de los cuales vamos a formar luego las proposiciones. Por eso dice que en el alfabeto deben ser declarados, el alfabeto consta de los signos o símbolos, acordaos, símbolo era un signo dentro de un sistema, y a partir de eso, todos estos símbolos son los primitivos del sistema. A partir de eso formaremos otras cosas. Por tanto, el alfabeto y luego las reglas de formación. Al estar el sistema estructurado esencialmente sobre el cálculo de predicados P, por eso le dimos tanta importancia, las reglas de formación de los términos y de fórmulas son las que se vieron en este apartado, lo podéis recordar, añadiendo en la base una cláusula indicando que esto es un término. Bien, dejamos ahora esta cuestión que nos interesa menos. Lo que sí es muy importante es recordar que entre las proposiciones base, o sea, tú tienes el alfabeto, eso lo hemos visto ya, y ahora hay que formar cosas a partir de ese alfabeto. Bien, entre las proposiciones base, repito, repasad esto de aquí, tenemos los axiomas. Entre las proposiciones base constituidas por los símbolos primitivos del lenguaje están los axiomas. O sea, dentro de las proposiciones, lo más importante son los axiomas, que también se denominan postulados, emplea aquí. Esta era una definición más antigua, una terminología más antigua, pero la retomó Church en el 56. ¿Qué son los axiomas o postulados? Tienen que ser fórmulas bien formadas del lenguaje. Claro, tiene que ser cosas que estén bien formadas, que sigan las reglas de formación, si no, no hacemos nada, y que además tengan un valor de verdad. Y por tanto son proposiciones, pero no están demostradas en ese. Aquí está comillas sobra, esto se me debió escapar, o sea, ese normal. Lógicamente, los axiomas no están demostrados en el sistema, son el punto de partida del sistema. Son las proposiciones a partir de las cuales va a venir lo demás. Los axiomas representan aquello que es considerado como verdadero al inicio de la constitución de una teoría.
Los axiomas, acordaos siempre, teoría, la interpretación de un sistema. Los axiomas son propios y específicos precisamente porque más allá de la estructura común lógica de la teoría, dadas por las reglas lógicas, los axiomas determinan de qué cosas se está hablando. Son las asunciones verdaderas a partir de los cuales se forman por demostración proposiciones sucesivas. El punto de partida serán los axiomas, luego tendremos teoremas, lemas, corolarios, que son diversas consecuencias que vamos sacando de esos axiomas. Acordaos lo que habíamos visto con Hilbert, que tenían que cumplir los axiomas. Tienen que estar en número finito, tienen que ser no contradictorios, porque si un axioma se contradice con otro ya se va todo a tomar viento, y tienen que ser efectivamente axiomas, es decir, no se pueden deducir de otros axiomas del lenguaje. Acordaos estas tres cosas. Viene luego al final de este capitulito como una reflexión sobre los axiomas, hace una serie de preguntas que se pueden plantear, pero estas tres cosas tenedlas nítidas. O sea, si por ejemplo se escribiera en un tratado teológico quisiéramos establecer los axiomas, es cierto que no sería una cosa tan formalizada como esta que estamos diciendo, pero esto se podía hacer. Si tú hablas de cristología, decir, presentar una serie de axiomas o postulados que no sean contradictorios, lógicamente, con lo cual la mayor parte de la teología contemporánea se iría a tomar viento, y que sean efectivamente axiomas, o sea, que no se puedan reducir, no se puedan deducir de otros. Fijaos que, en cierto modo, si se formulan bien los artículos de la fe, nos podrían servir como axiomas. Repito, no es un cálculo formal con toda la precisión que aquí nos está saliendo, pero nos podríamos acercar un poco. Bien, por tanto, tenemos dentro de las reglas de formación, tenemos los axiomas, que va a ser importantísimo, tenemos también definiciones, son otro tipo de las proposiciones base, definiciones de los términos y de las operaciones que vamos a usar para las deducciones. Y aquí habíamos visto, os acordáis que para introducir una definición se podía poner el signo de igual poniendo arriba definición, dos puntos igual o las tres barritas. Introducen mediante un signo de equivalencia una nueva expresión en función de símbolos primitivos ya dados. Claro, tú para una definición pones a este lado, al lado izquierdo, la cosa nueva y al lado derecho algo que ya ha salido antes y así puedes definir una cosa. Hemos visto además todo el tema de construir las definiciones de modo inductivo, tenéis aquí la referencia. Y luego, junto con los, o sea, además de con las reglas de formación que hemos indicado, para las cuales nos hacen falta los axiomas y las definiciones, tenemos las reglas de deducción, que son las reglas de deducción, mediante las cuales otras fórmulas resultarán sucesivamente deducidas sin ambigüedad a partir de axiomas y definiciones. O sea, tú tienes axiomas y definiciones y gracias a las reglas de deducción vas sacando de ahí otras proposiciones, otras fórmulas. Son proposiciones, serán proposiciones y se les puede aplicar la verdad. Bien, también estas reglas serán esencialmente las mismas que hemos estudiado en el cálculo de predicados. Con el tema de la identidad, acordaos todo lo que habíamos visto, sigue estando en valor, siguen valiendo las tablas de verdad, etc. Y luego, una vez que tenemos, o sea, a partir de las reglas de deducción, tenemos luego teoremas y lemas. Todas las proposiciones construidas a partir de las proposiciones base constituirán otros tantos teoremas de ese lenguaje formal. Dice, entre ellos los teoremas a partir de los cuales, aplicando las reglas de deducción, se puedan deducir otros teoremas, se definen como lemas. O sea que, por tanto, lemas serían los teoremas más importantes que nos van a ayudar a deducir otro. Esta estructura de sistema de lenguaje formal es, como se ve, totalmente abstracta y genérica. Respecto a cómo se interpretan las variables y constantes del alfabeto y cómo se construyen los axiomas, se establecerá cada vez, o sea, de qué cosa se está hablando, o sea, de qué cosa es lenguaje formal este tipo de estructura. Y así van a hacer la teoría. O sea, acordaos,
Para que haya una teoría nos hace falta una interpretación y así diremos de qué cosa está hablando ese cálculo. Por tanto, los axiomas tienen que ver con esa interpretación. Lógicamente, hay que partir siempre del cálculo, pero para que tengas una teoría te hace falta la interpretación. Fijaos que con esto aquí lo tenéis de golpe en este esquemita. Tenemos el alfabeto, que son los símbolos primitivos, las reglas de formación, y el criterio es que sean fórmulas bien formadas. Las fórmulas bien formadas son términos, son fórmulas, son definiciones, y a partir de esto ya en la teoría tendremos unos axiomas o unos postulados, que van a ser las proposiciones base. O sea, dentro de ese lenguaje tendremos unas proposiciones base que son axiomas o postulados. Tenemos unas reglas de derivación con que aplicamos a las proposiciones base, y a partir de estas reglas de derivación iremos sacando teoremas y lemas, que son las proposiciones derivadas. O sea que, como veis, aunque el lenguaje resulte enormemente abstracto, creo que es relativamente sencillo. La cuestión siempre es tener un cálculo formal al cual vamos a dar una interpretación, y ahí vamos a poder empezar a deducir proposiciones, vamos a emplear unas proposiciones base, derivar proposiciones, etc. Bien. Con lo cual vamos a presentar ahora con más rigor qué quiere decir una teoría formal. Es interesante aquí lo que esta descripción primero que daba Hilbert. Dice: si recogemos los datos de un campo cognoscitivo más o menos extenso, nos daremos cuenta inmediatamente de que estos datos admiten una ordenación. Esta ordenación se obtiene cada vez mediante un cierto entramado de conceptos, de manera que a cada objeto singular de ese campo cognoscitivo corresponde un concepto de este entramado, y a todo dato interno al campo cognoscitivo corresponde una relación lógica entre los conceptos. Este entramado de conceptos no es otra cosa que la teoría de ese campo cognoscitivo. Eso lo podemos aplicar a la teología, o si queréis, alguno de los campos de la teología. Tenemos una serie de conceptos. En este caso se está refiriendo a una realidad que es sobrenatural, pero nosotros estamos empleando esos conceptos que están en una relación lógica entre sí. Si todos esos conceptos los presentamos de una manera ordenada, tenemos una teoría. Fijaos, el resumencito está en este cuadro. Por teoría se entiende, en un sentido general, un lenguaje que habla de un cierto universo de objetos mediante un preciso entramado de conceptos. Por eso, fijaos, es lo que habíamos dicho antes. El lenguaje, que antes nos hemos referido a un lenguaje formal, aplicado a un cierto universo de objetos. El tema de que nos hace falta una interpretación, saber a qué estamos aplicando ese cálculo, porque cuando un lenguaje es un lenguaje formal, es un cálculo. Tenemos que saber a qué lo aplicamos. Y eso sería una teoría. Por eso dice, insiste, la teoría requiere, pues, una cierta interpretación de ese universo de objetos, de aquellos datos de un campo cognoscitivo, de tal modo que se configure como el conjunto de proposiciones que, dada una interpretación sobre ese universo, interpretación denominada usualmente privilegiada o estándar de la teoría, resulten verdadera en ella. Fijaos que aquí nos habla de que la interpretación, diríamos, que demos más general, se va a denominar estándar. La interpretación estándar. Podrían darse otras. O sea, podríamos buscar otra interpretación, pero vamos a tener siempre una interpretación privilegiada o estándar de esa teoría. Si el conjunto de estas proposiciones, de las cuales la teoría constituye una interpretación verdadera, aquí hemos hablado de la interpretación básica, que es la estándar, pero puede haber otras, puede ser también descrito y estructurado como un sistema formal con todo lo que hemos dicho antes. Como acabamos de ver, entonces esta teoría se convierte en una teoría formal o una teoría formalizada con todos los elementos constitutivos del sistema formal. Con lo cual, fijaos que estamos aquí pidiendo muchísimo, ¿eh? Para que una teoría, tú puedes tener una teoría informal,
Tú puedes hacer una teoría sobre los números naturales, describiendo pues una aritmética para los niños. Puedes hacer una teoría describiendo los fenómenos físicos base, bien, con palabras. Pero, digamos, todavía no tenemos ahí un sistema formal. Porque para que tengamos una teoría formal o formalizada, tenemos que aplicar todo lo que hemos dicho antes del sistema formal, que como veis es muchísimo más riguroso. Por eso la definición. Una teoría formal se configura como una interpretación y de un sistema formal abstracto que incluye un cálculo formal estructurado como hemos visto antes. Por tanto, la teoría es la interpretación de un cálculo formal abstracto, de un cálculo estructurado tal como hemos visto antes. Por eso tú puedes decir que una teoría es una interpretación de un sistema formal abstracto, pero para eso te hace falta ese cálculo formal que antes hemos, con los elementos que hemos dicho. O dicho de otra manera, se puede dar una definición de la teoría como un conjunto de proposiciones que son verdaderas bajo una interpretación específica. Acordaos que este era el signo de la consecuencia lógica. Decíamos que la consecuencia lógica quería decir que si alfa era derivable de un conjunto X, los modelos que hacían verdadera a X hacían verdadero alfa. Acordaos que esto estaba repasado, porque esto sí que es importantísimo que lo recordéis, porque si no va a ser un lío monumental cuando hablamos de consecuencia lógica. Acordaos que si una fórmula alfa es consecuencia lógica o verdad lógica de un conjunto de fórmulas X, sí y sólo sí, todas las interpretaciones que son modelo de X son también modelo de alfa. Esto equivale a decir que alfa no es falsificable, también que no existe un contramodelo de alfa. Acordaos el signo este con los dos palitos verticales, quería decir que para todo modelo M y para toda interpretación sobre M, las fórmulas X son verdaderas y eso implica en el metalenguaje que la fórmula alfa es verdadera. O sea, por tanto, cuando hablábamos de consecuencia lógica, había que decir que las interpretaciones que son modelo de X son también modelo de alfa. Vamos a volver a esto. O sea, por eso os está recordando aquí que estamos tomando muchísimas cosas del cálculo de predicados, porque aquí vuelven a salir muchos elementos. Bien. Bien, esto era. Y también la teoría, conjunto de proposiciones verdaderas bajo una interpretación específica. Y ahora aquí nos recuerda cosas que hemos visto ya sobre los modelos. ¿Cuál es esa interpretación? Pues lo vamos a definir según el modelo. Tal como, fijaos de nuevo, remite al capítulo cuarto con la lógica de predicados. Sea L el lenguaje formal o el sistema formal o el cálculo formal de referencia. Bueno, aquí en la nota es interesante, sí, lo que decíamos antes de la interpretación estándar. Dice, por ejemplo, todas las proposiciones verdaderas de la aritmética elemental, la que se enseña a los niños en la escuela, se consideran como la interpretación estándar de la teoría de los números naturales. Tú tienes un cálculo, la interpretación estándar, diríamos la más básica, sería la teoría de los números naturales, que consta de las proposiciones verdaderas sobre la aritmética. Otra cosa es que luego nos pongamos a formalizar esto, y ahí ya va a haber que precisar más cosas, pero tenéis aquí un ejemplo de una interpretación estándar. Dice, de manera análoga definimos tal tal el lenguaje formal o sistema formal de referencia. Y aquí vuelve a presentar esto. ¿Qué es una estructura, un modelo en este lenguaje? Lo presenta con la M, por definición es un par formado por un dominio o soporte de la estructura y una interpretación sobre ese lenguaje, definido de la siguiente manera. Acordaos que la interpretación había que tener en cuenta las constantes proposicionales, las variables proposicionales, las funciones, los predicados, todas estas cosas. O sea que aquí os va detallando. Como acordaos, teníamos la función de asignación, que primero asignaba
a los símbolos les asignaba una variable o un constante y luego en la interpretación daba valor 1 o 0. Pero repito, esto del tema del modelo es lo que hemos visto antes. Aquí va pasando por los diversos tipos de símbolo que puede haber, solo que no nos detenemos ahora. Ah, también importante, asume el papel central el concepto de fórmula cerrada, o sea, de fórmula en la que no hay variables libres, porque dice, una teoría es un conjunto de fórmulas verdaderas, es decir, de proposiciones, y por ello requiere un procedimiento riguroso de sustitución e interpretación de todas las variables. Como estamos en el primer orden, siempre son variables individuales. Un lenguaje formal riguroso no puede permitirse que vaguen variables que no permiten un criterio controlable de interpretación. Claro, porque acordaos que si teníamos los cuantificadores, por tanto, la fórmula estaba cerrada, no hay variables libres, todas las variables están cuantificadas, entonces ya teníamos proposiciones. Podríamos decir si era verdadera o falsa, mientras que si había variables sueltas, variables libres, aquello ya ocasionaba bastantes problemas. Por eso tenemos la terminología esta, clausura universal de alfa, que es la cuantificación universal de todas las variables libres terminales, siempre estábamos en el primer orden de alfa, y clausura existencial, que es la cuantificación existencial de todas las variables libres terminales de alfa. Para decir que utilizamos que las variables están todas cuantificadas, se utiliza los corchetes. Y por tanto, tenemos la noción de clausura, que está algo nos había salido. Por eso dice luego, así pues, M debe ser modelo para toda fórmula cerrada del lenguaje. O sea, lo de la fórmula cerrada, que las variables no sean libres. O sea, toda fórmula que pertenece a L. Es verdadera en M. Acordaos, esto quería decir que es la derivación, pero teniendo en cuenta la verdad. O sea, no simplemente una derivación puramente sintáctica, sino que se mantenía la verdad. Y aparece aquí lo de los corchetes, porque nos estamos refiriendo a fórmulas que están siempre con los cuantificadores. Bien. Distingue aquí entre la manera de presentar con más rigor lo que se entiende por fórmula y lo que se entiende por término, pero esto ahora lo dejamos para no entretenernos más. Y luego la conclusión aquí. Porque o sea, acordaos que estamos siempre en este apartado lo que estamos viendo es la definición de la teoría desde el punto de vista del modelo. Si M es una L estructura modelo para un conjunto de fórmulas cerradas de un lenguaje o sistema formal, entonces esa será la interpretación válida que hará que este sistema de fórmulas cerrada constituya precisamente una teoría de dicho sistema. O sea, fijaos que estamos reiterando siempre lo mismo, el tema del modelo, el tema de la interpretación, que es lo que hace verdadero a ese lenguaje en ese determinado contexto. Por tanto, esto expresado con símbolos, te está diciendo que la teoría consta de todas las alfa, todas las fórmulas, tal que son verdaderas cuando esa fórmula está con los cuantificadores respecto a ese modelo. Le vuelvo a leer, si M es una L estructura modelo para un conjunto de fórmulas cerradas de un lenguaje o sistema formal, entonces esa será la interpretación válida. Acordaos, la interpretación tenía que ver con el modelo, que hará que este sistema de fórmulas cerradas constituya precisamente una teoría de dicho sistema. Por tanto, la teoría como la teoría como el conjunto de fórmulas modelo que sí que son verdaderas en ese determinado modelo. De nuevo, repasad las nociones de modelo e interpretación que habíamos visto antes. Y por tanto, M será modelo para esa teoría. Y aquí nos sale la noción de satisfacción. La teoría será satisfacible si existe un modelo tal que para toda fórmula cerrada que pertenece a T se cumple que esa fórmula cerrada es verdadera en ese modelo. Bien, hacemos la pausa y luego seguimos con la definición axiomática de teoría.